Una falla en los servidores de telecomunicaciones que Axtel brinda a Aeroméxico Connect provocó la cancelación de 19 vuelos el día de ayer y por lo menos otro número igual de vuelos demorados, lo que afectó a alrededor de 1.800 personas. Según la empresa, alrededor de las 7 horas fue interrumpido el servicio de voz y datos entre el Centro de Control de Operaciones de Connect, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y los aviones que se preparaban para despegar en varios puntos del país. Este centro es el que recibe las autorizaciones de despegue de las torres de control de todos los aeropuertos en los que opera Connect y es el que transmite las autorizaciones a sus tripulaciones para que despeguen. Sin esa autorización, las aeronaves no pueden moverse, así lo explicaron las fuentes de la aerolínea. Como Axtel está encargada de la transmisión de información entre el centro y los aviones, pero no entre las torres de control y el centro, nunca se perdió el contacto con los controladores aéreos ni se puso en peligro los aviones en el aire. Las fallas fueron reparadas alrededor de las 9 horas y no se repitieron durante el día, pero las demoras matutinas repercutieron en los vuelos vespertinos, pues un mismo avión cubre varias rutas en el día.